sentimientos son impulsos para seguir avanzando, claro, siempre te da ahí. Sí, de hecho, ahora mismo la trayectoria que está siguiendo el cortometraje es lo que nos ha impulsado a empezar el largometraje, porque hemos visto que tiene muy buena acogida por el público y por los jurados, y por eso hemos empezado ahora con este otro proyecto. Lo que me gusta mucho es poder compartir una historia tan local que está rodada en la Ría de Arousa, en Galicia, pues con gente de todo el estado. Además aquí, bueno, siendo de costa también se sentirá algún tipo de afinidad. Sé que no tenéis percebeiros, pero tenéis mariscadoras también y marineros, y muy contento de compartir una historia rodada en Galicia, en gallego, con gente de Cartagena. Estamos muy contentas de haber participado en este festival y de pasar esta película en Cartagena, porque todo ocurre aquí. Así que muchas gracias y con muchas ganas de seguir. Evidentemente bastante importante, teniendo en cuenta que son... bueno, si hay pocos festivales dentro de Murcia, que hay una sección de específica al cortometraje murciano, pues ya le da un valor, evidentemente, lo pone en valor. Está bastante, bastante importante, claro. Pues me lo trabajé mucho el guión y lo sufrí, a la vez lo disfruté mucho, así que también, pues no sé, que se te reconozca, pues está muy guay, la verdad. O sea, es un honor para mí, un gran honor recibir mejor dirección, además siendo un cortometraje de animación. Pues no es muy habitual, me parece muy valiente por parte del jurado dar el premio mejor dirección a una animación. Y estar en el 51 aniversario del Festival de Cartagena es para mí todo un honor. Pues la crítica lo que sirve, en realidad es muy útil, porque sirve para aconsejar. Ahora que vemos, estamos todos metidos en plataformas, tenemos el drama de estar día tras otro no sabiendo qué películas ver o qué series ver. Y entonces la crítica lo que hace es comerse todo y luego separar. O sea que es una función que yo creo que, como te digo, me parece humilde, pero muy, muy importante. Yo creo que ahora vivimos un momento muy curioso por la grandísima producción. Entonces, en este mar, en este océano de producciones, creo que es importante todo lo que sea prescripción responsable. Somos fan del cortometraje como género en sí mismo, y creemos que el cortometraje pues es un formato muy libre, muy que te da mucha oportunidad para experimentar, para probar cosas. Creo que es importante que el público asimile el cortometraje como cine, que le dé el mismo valor, y en ese sentido que haya propuestas y festivales como este engrandece nuestro trabajo. En este caso lo que se pretende es precisamente que estos circuitos se abran, que estos protocolos se abran a otras perspectivas y a otras comunidades, como en este caso como la comunidad gitana. No, hombre, claro, todo reconocimiento anima a seguir haciendo cine, por supuesto, sí. Y no sé, yo la verdad que al fin, como soy murciano, siempre lo he tenido muy en cuenta, como espectador
y tal, y la verdad que está muy guay que está en Murcina, desde luego. No sé, yo estoy muy orgulloso del trabajo y representa que se me ha recompensado de alguna forma y se me ha reconocido tanto a mí como a mi tía, que es la que ha sido premiada como mejor interpretación. Que no se queden con la primera versión, que le den vueltas y que se lo machaquen, se lo disfruten y se lo sufran también, no sé, bueno, a ver, esto es lo que yo he hecho, ¿eh? No sé, tampoco sé mucho dar consejos, pero yo creo que diría eso. Tener personalidad, ser uno mismo a la hora de dirigir, a la hora de plantear la producción del cortometraje o de la película, y eso, con errores y metidas de pata, pues se aprende muchísimo y la dirección es trabajo constante. Hombre, para mí es maravilloso tener este premio a la divulgación del cine. Yo llevo 30 años trabajando como periodista cinematográfica y digo, yo, mi trabajo consiste en poner en... soy como la correa de transmisión entre el público y las películas, ¿no? Entonces me parece que es importante que un festival le dé valor al trabajo que hacemos los periodistas, que es un trabajo humilde, pero yo creo que es importante, ¿no?, el poder un poco traducir las películas, subrayar los valores políticos y estéticos. O sea que para mí es, pues la verdad, un premio magnífico.